My name is Layla McCarter. I'm a six-time world champion. I've been a professional boxer for 18 years, and I look forward to fighting in Mexico City. It's a big honor. My favorite fighters are from Mexico, Julio Cesar Chavez, Salvador Sanchez. My idols are from Mexico. So for me, it's a great honor to be here in Mexico, and I want to give the Mexican people the greatest fight that I have. Mi nombre es Layla McCarter. He sido campeón del mundo 6 veces en 4 diferentes clases de pesos. Todos mis mejores admiradores boxeadores son mexicanos, como Julio César Chávez, Salvador Sánchez. Para mí es un honor estar en este hermoso país de México y darle a la gente, mostrarle a la gente quién realmente soy yo. ¿Cómo ha sido tu estadía en la Ciudad de México hasta el momento? We've had a really good time in Mexico. We arrived on Wednesday and we went down to the center of the Zócalo. We walked around the buildings and the Bellas Artes. We got to see a little bit of the history in Mexico, and I had a nice time so far. All the people have been wonderful, and really nice time in Mexico. Llegamos aquí el miércoles, ya hemos estado 2-3 días acá y hemos estado preparando para esta pelea, y estoy muy feliz de estar en este hermoso país, y la gente ha sido muy amable conmigo, y espero darle una buena pelea para que ellos disfruten. ¿Qué piensas de tu oponente, Yolanda Segura? I don't know much about Yolanda Segura, but I know that she's a very brave, brave person. And I give her a lot of respect for coming to face me in the ring. And I'm hoping for a great fight. No sé mucho acerca de Yolanda Segura, pero es lo mismo que me ha pasado con todos mis otros oponentes cuando hemos peleado fuera del país. A mí realmente no me interesa con quién peleo, solamente me interesa pelear y prepararme bien. Y también deseo agradecerle a Yolanda por haber aceptado la pelea, y esperamos hacer una pelea bien buena. ¿Cuál es el pronóstico que tiene para esta pelea? Well, we're here in Mexico City. As you know, the altitude is 7,000 plus feet. It's very high altitude here. We're scheduled for 10 rounds, but I don't really want to go 10 rounds in the altitude, so I hope to finish the fight early. We see after the first round, every fight is different. So I would really like a knockout. And if not, we take it as it comes. After the round one, we'll know more about Yolanda Segura. Hemos estado entrenando aquí por unos días y la altitud en la Ciudad de México me ha afectado un poquito, pero nos estamos acostumbrando. Y para el día de la pelea voy a estar bien preparada. Mis planes para la pelea es mandarla a Yolanda Segura a la casa lo antes posible. Mis amigos mexicanos, los veo en sábado, en la pelea, en esa arena. Muchas gracias a usted.